Colombiano Sergio Fajardo volvió a aparecer y esta vez para que la revista Semana le hiciera un publi reportaje en donde se dedicó a decir qué haría él si fuera presidente de Colombia en medio de la emergencia y a lanzar duras críticas en contra del senador Gustavo Petro y a hacer campaña a la presidencia en medio de una crisis. Y esto dijo en su cuenta de Twitter. Comparto esta entrevista que me hicieron en la revista Semana, gracias por leerla, nunca me uniría a Petro, Sergio Fajardo dice el título, hay que recordar que la revista Semana quiere convertirse en el Fox colombiano. Y Fox en Estados Unidos es un medio de propaganda de la derecha y la ultraderecha de ese país. Entonces, ¿no les parece raro que Sergio Fajardo no había aparecido para nada? Ni siquiera apareció para el paro nacional, para el paro de estudiantes y para muchas otras luchas de los colombianos. No aparece por ningún lado y dice ser un, pol un líder político. Y ahora, de la nada, aparece en una entrevista para la revista Semana en donde se muestra como el mejor presidente de la historia si hubiese llegado a la presidencia de la república, en donde empieza a hacer unas críticas diciendo yo haría esto, yo hubiera hecho esto, y se muestra como el salvador de los colombianos. Eso parece más un publi reportaje de parte de la revista Semana preciso en el momento en que anuncian que se van a volver el Fox colombiano para hacerle el juego y la publicidad a la derecha y la ultraderecha. Y en ese ámbito político se encuentra Sergio Fajardo, que muchos lo sabemos, pero vamos a ver qué dijo en la entrevista. Estamos viviendo una pandemia. Es muy fácil hablar y opinar de manera irresponsable sobre lo que está ocurriendo. Aquí existe un componente científico y técnico que hay que respetar. Por supuesto, cuando se trata de las decisiones políticas para enfrentar la situación, es importante que se oigan las voces de los líderes y que se haga un escrutinio riguroso al gobierno. Pero no hago parte de la confrontación del día a día en Twitter, ni estoy dedicado a inventarme frases taquilleras para descalificar al otro. Para enfrentar una crisis de esta magnitud se requiere rigor, prudencia y seriedad. Viene a dar consejos de qué es lo que hay que hacer en medio de todo esto. Cuando ni siquiera ha aparecido en Twitter a decir por, el, por lo menos, señor presidente, ¿por qué no toma esta decisión por este lado que de, debería ser lo adecuado en medio de la emergencia? O señor presidente, haga esto que así es que debería hacerse o así es como yo opino que debe hacerse. No, él no ha aparecido por ningún lado a pronunciarse sobre esto ni a dar sus consejos como líder político. Que se supone es un líder político que manejó la alcaldía de Medellín, manejó la gobernación de Antioquia. Tiene conocimiento que le puede aportar al presidente Duque y no ha aparecido por ningún lado porque este señor no sirve para nada. Es que ni siquiera el mismo Juan Manuel Santos se quedó callado, salió a decirle a Duque: Vea, Duque, yo lo puedo ayudar si necesita un consejo, cuente conmigo para lo que necesite en medio de la emergencia. Cuando el Centro Democrático y el mismo Iván Duque en la presidencia de Santos fueron los opositores más acérrimos con mentiras, con engaños. Con todo lo que se puedan imaginar, le hicieron oposición a Juan Manuel Santos. Y aún así, Santos sale y dice: Pueden contar conmigo, les doy estos consejos, se puede hacer esto. Y Sergio Fajardo ni siquiera es capaz de eso. Y viene a dar lecciones de lo que se debe hacer en política y en Twitter. Es un sinvergüenza. Pero vean esto que dijo: Yo mismo lo he hecho. Y he sido crítico de varias decisiones del gobierno. Pero siempre con rigor y con la información en la mano. Crítico del gobierno, ¿dónde están las investigaciones en contra del gobierno? ¿Dónde están las investigaciones en contra del uribismo? ¿En contra del paramilitarismo? ¿En contra de muchos corruptos de este país? Es que una cosa es salir en Twitter a decir, voy a combatir la corrupción, a dar frases de superación personal, que para eso sí es bueno Sergio Fajardo, para frases de superación personal. Una cosa es salir a decir todas esas cosas, cosas banales, porque las frases se quedan en eso, en frases. Y otra cosa es hacer investigaciones fuertes en contra de los corruptos y delincuentes del país. Algo que Fajardo no ha hecho. Petro lo ha hecho. Claudia López lo ha hecho. Otros políticos que dicen ser alternativos lo han hecho. Pero Fajardo, Fajardo es como una piedra ahí en el país que solo sirve para tirar frases de superación personal que debería sacar un libro sobre eso y dedicarse a escribir sobre ese tipo de cosas. Pero que no venga a dar lecciones de moral. Y de cómo debe actuar un líder político cuando él se dice ser el, el candidato profesor y no apoyó verdaderamente a los estudiantes en sus manifestaciones. Pasemos a la política. Muchos creen que usted no ganó en las pasadas elecciones por no haber hecho alianzas. ¿Estaría dispuesto a acogerse a un mecanismo para escoger un candidato único de las fuerzas alternativas en 2022? Fajardo no es ningún alternativo. Él le hace el juego al uribismo. Si lo pueden calificar de, de algún sector político, podríamos de ser, decir que es de centro-derecha, que yo considero que es más de derecha que de centro. Él no es ningún alternativo. Él siempre quiere hacerle el juego al uribismo. Y ahorita vamos a ver algo que denunció el periodista Julián Martínez. Las fuerzas alternativas ganaron en, la, ganaron en las elecciones regionales. En 2022, por primera vez, tendremos esa misma visión gobernando el país desde la presidencia, con ese triunfo. Se va a cerrar el capítulo de la política de los últimos 20 años que tuvo a Álvaro Uribe y a los suyos como principales protagonistas. Para llegar a eso, sin duda, habrá que hacer alianzas, pero estas deben ser construidas alrededor de un, pro un propósito común. A mí me critican por no haberme aliado con Gustavo Petro, pero creo que el tiempo me ha dado la razón. Voté en blanco y no me arrepiento. Basta con ver la actitud de Petro con Claudia López quien sí lo apoyó en segunda vuelta y votó por él, aún así, éste decidió convertirse en el mayor enemigo político de la alcaldesa. Entonces la verdadera pregunta sería, ¿es posible construir un proyecto conjunto con una persona como Petro? Yo creo que no. Señor Sergio Fajardo, una cosa es que se puedan hacer alianzas y otra cosa es que la gente deba aplaudir como focas a todo el mundo simplemente porque dice ser alternativo. A Claudia López se le apoya en determinadas cosas y se le critican las otras. Nosotros no podemos actuar, como usted mismo ha dicho, con estos políticos como si fueran mesías. Ni Petro, ni Claudia, ni Fajardo, ni el que quieran. Ninguno es un mesías que pueden tomar las decisiones adecuadas todo el tiempo, ningún dios. Nosotros no podemos estar arrodillados a ningún político. Si digamos un ejemplo, Gustavo Petro gana la presidencia, por ejemplo. Nosotros no podemos llegar y aplaudir todo lo que haga. Porque nosotros fuimos los que montamos a ese político en ese cargo, en la presidencia, la alcaldía, la gobernación o lo que quieran. Nosotros no podemos aplaudir todo. Nuestra responsabilidad como electores de ese político es hacerle veeduría, es ver que cumpla el plan de gobierno y es criticarlo cuando no esté cumpliendo o esté tomando decisiones en contra de su propio pueblo. Entonces Sergio Fajardo nos está invitando a que aplaudamos todo a Claudia López simplemente porque es Claudia López. Nosotros la hemos apoyado en muchas cosas, como por ejemplo en muchas decisiones que ha tomado en medio de la, de la emergencia, pero la hemos criticado en otras que ha tomado también en medio de la emergencia, como el tema del SMAT en Ciudad Bolívar. Entonces eso quería decir sobre Claudia López porque... Sergio Fajardo lo que busca es que aplaudamos a políticos como si fueran mesías, y es algo que él mismo ha criticado en diferentes ocasiones. Semana, es decir, alianza sí, pero no con Petro. Lo digo claramente: considero que Gustavo Petro tiene una forma destructiva de entender la política, y eso no le sirve al país. Ese estilo de liderazgo hace imposible que trabajemos juntos, y es muy difícil construir con una persona que se comporta de esa manera. Sobra decir que contra él no tengo nada personal. Pero cuando se acerquen las elecciones y pensemos en hacer alianzas, tendrá que ser con líderes que compartan una misma identidad. A la gente se le olvida que en las pasadas elecciones hice alianzas con Jorge Robledo y con Claudia López. La puerta para una gran convergencia siempre está abierta. El mecanismo para elegir al candidato de las fuerzas alternativas para 2022 es un debate para después. Mentiroso. Primero, él no es alternativo. Fajardo no es alternativo. Y ahorita vamos a ver por qué él siempre le ha hecho el juego al uribismo. Y dice que está en debate ¿cuáles son, eh, cuál es el mecanismo para elegir a los alternativos en el 2022. No hay ningún debate. Ese debate, el único que lo ha dado es Gustavo Petro, le ha dicho: todos hagamos una consulta y el que quede representa a los alternativos. Fajardo siempre ha dicho: yo quiero ser el candidato y yo voy a ser el único candidato, nadie más porque es un ególatra. Si ustedes escuchan a Petro, él ha dicho, no importa que yo no quede como candidato, sin embargo hay que hacer una alianza de todos los alternativos, y hay que hacer una consulta, y el que quede pues es el candidato. Fajardo nunca ha dicho eso, por eso dice que está en debate cómo se elige al alternativo. Pura paja. Él es el único que quiere ser candidato y no quiere que nadie más sea. Pero vamos a ver, esto que publicó Julián Martínez sobre Sergio Fajardo para que entendamos quién es realmente. Sergio Fajardo Valderrama tuvo en el pasado una relación con José Obdulio Gaviria cuando era asesor del entonces presidente Álvaro Uribe. Así se lo hizo saber a la embajada de los Estados Unidos en junio de 2008 cuando rechazó alianzas con el uribismo, pero también con estructuras políticas antiuribistas para la contienda electoral de las presidenciales de 2010. ¿Cómo la ven desde hace muchos años? Él viene diciendo, no, no, es que yo no pertenezco al uribismo, pero rechaza a todo el que sea antiuribista. ¿Por qué él hace parte de ese juego de Uribe? Siempre han estado en lo mismo, en la alcaldía, en la gobernación, en Antioquia y Medellín. Fajardo trabajó con el uribismo, como en este caso con José Obdulio Gaviria. ¿Y cuál es el juego de él? Hacerle el juego al uribismo, que me parece extraño que Claudia López siga creyendo en Fajardo y apoyarlo, apoyándolo en determinadas ocasiones cuando Claudia ha sido una de las más acérrimas contractores del Uribismo. Tengo acá atrás unos libros, no, sé, no, no, no recuerdo dónde está exactamente, donde Claudia habla sobre el paramilitarismo y las investigaciones en contra de Uribe, en todo ese tema. Entonces, Fajardo siempre ha estado con ese círculo, con Don Berna, que vamos a ver qué es lo que decía... Eh, Julián Martínez sobre este tema de Don Berna y las alianzas de Sergio Fajardo en Medellín con esa gente y con el Uribismo. Otro lazo que existe entre Sergio Fajardo y José Obdulio Gaviria surge a raíz de una publicación del diario El Espectador de enero del año pasado en la que plantea los negocios que la familia de Sergio Fajardo sostuvo con la esposa de Pablo Escobar en 1979. Fajardo respondió que él nada tenía que ver con ese negocio inmobiliario porque en esa época se encontraba cursando su maestría en la Universidad de los Andes. Luego de esa publicación, el periodista que hizo esa investigación salió del espectador. El senador de cambio radical Rodrigo Lara, víctima del Cartel de Medellín, ha cuestionado a Sergio Fajardo por la donbernabilidad cuando él fue alcalde de Medellín. A Fajardo se le reprocha que los logros que tuvo en seguridad fueron de común acuerdo entre la oficina de Envigado y otras bandas criminales del narcotráfico. Para ejemplificar la donbernabilidad, antes de que se desmovilizara Don Berna el 9 de diciembre de 2003, la tasa de homicidios en Medellín fue de 92.9 por cada 100.000 habitantes ese año, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia en Medellín. Y en 2007, último año de la alcaldía de Sergio Fajardo, la tasa de homicidios fue del 34 por cada 100.000 habitantes. La Así están las cosas con este señor, y ya nos podemos dar cuenta de quién es realmente Sergio Fajardo. Y que la revista Semana y la derecha ya están empezando a hacerle el juego para ellos poder ganar en las elecciones del 2022 y dividir a los verdaderamente alternativos. Porque hay gente que todavía cree en Fajardo. Y Fajardo, el, el plan de él realmente es dividir a los alternativos y que gane la derecha otra vez. Es decir, el uribismo. En el poder de nuevo. Colombianos, hasta acá este video. Espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.